Hace unos días hice una encuesta para saber qué nuevo contenido de Fed House les gustaría aprender, y el ganador fue Sky Segmentation, así que hoy lo traigo al canal. Ya sabes que si quieres participar de estas encuestas, tan solo debes suscribirte. Y por supuesto, dejaré todos mis archivos en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comencemos! TikTok está impulsando su comunidad de creadores de filtros. La empresa ha brindado varios beneficios y atractivos para aumentar el interés de los creadores de realidad aumentada, comenzando quizá por los budgets, que para muchos es como una insignia potente. También no olvidemos los microjams. Es más, ya se ha hablado de brindar beneficios económicos a creadores de filtros que cumplan ciertas condiciones. Todo esto ayuda a crear la comunidad. Si quieres que haga más tutoriales de Fed House, no te olvides de apoyarme. Ahora sí, manos a la obra. Sky Segmentation es un efecto que te permite modificar la apariencia del cielo y agregarle efectos visuales, e inclusive también puedes agregar objetos 3D. Esto lo vuelve uno de los efectos más atractivos que pueden existir, pues nos permitirá simular que estamos en otro planeta, en otro universo o viendo algo irreal y lejano. Nosotros vamos a crear un efecto con una temática apocalíptica. Para eso necesitamos generar el cielo, un cielo rojo y triste. Para eso no necesitamos una simple imagen 2D, debemos generar una imagen 360. Por eso usaremos a nuestro querido Blockalay Labs. Aquí podemos escribir un prompt y recibir una imagen 360 de alta calidad. Escribiré cielo infernal con una atmósfera apocalíptica. Luego de unos segundos tendremos esta imagen. La descargamos. Esta imagen es muy pesada para Fed House, por lo que debemos reducir su peso y tamaño. En Photoshop podemos modificarla. Justo al momento de exportar, podemos cambiar sus propiedades como calidad y dimensiones. Listo, ahora vamos a elegir un objeto 3D. En Sketchfab podemos encontrar bastantes modelos 3D. Para este ejemplo usaré un dragón. Por fortuna encontré un dragón animado y con pocos triángulos. Debemos de agradecer a Ramón Ferreira. Lo descargamos en formato GLB. Tenemos que ir hacia Blender. Si bien el modelo 3D es perfecto, aún debemos ajustar para que funcione en TikTok. Sobre todo por el número de bones de un objeto, pues el máximo debe ser 50 y este modelo tiene mucho más. En Blender entraremos en modo editor y comenzaremos a borrar los bones de este dragón dentro de la jerarquía. Debemos de llegar a un máximo de 50 bones o mucho menos. La verdad es que es un proceso manual y que puede traer inconvenientes, porque al no ser creado por uno mismo, no sabemos qué podemos afectar al borrar un bone específico. Por fortuna, todo salió bien, no tuve problemas. Igual te recomiendo que crees tu propio archivo 3D. Lo exportamos en formato GLB y listo. Ahora sí, vamos hacia Fed House. En Fed House usaremos la plantilla llamada Sky Castle. Entramos. Comenzaremos con Sky Segmentation. Tenemos esta textura de imagen. Arriba encontraremos el Skybox. Si miras con detenimiento, el mesh será Cube y el material será Skybox Matte. Vamos a importar un asset como Cube Map. Agregamos nuestra imagen 360 modificada. Ahora buscamos Skybox Matte y agregaremos nuestra imagen 360. Está perfecto.
podemos hacer modificaciones de aspecto en esta parte. Ahora vamos a ocultar el castillo flotante. E importaremos nuestro dragón. Lo subimos dentro de la jerarquía. Ajustamos sus propiedades. Como te darás cuenta, también importó la animación, pero por alguna razón extraña, no importó la textura del dragón. Aquí debería verse su textura, así que vamos a subirla de manera independiente. En Blender podemos extraer la textura del objeto en formato JPG o PNG. Listo, así quedaría. Ya tenemos todo, vamos a probarlo. Mira el cielo, parece que estamos en el fin del mundo y tenemos un dragón volando hacia nosotros. Se ve genial, y lo mejor de todo es que lo hicimos con sencillos pasos. ¿Qué te parece? ¿Te gustaría que haga más tutoriales de Fet House? Se viene el Face Replace, así que suscríbete y por supuesto apóyame en Patreon. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye.